él trabajaba por una sociedad compleja y decía, o la abordamos con la complejidad, no hay blanco y negro, sino hay que abordar con todos los matices y los elementos de esa diversidad. Era alérgico, diría yo, a las posiciones de la vieja izquierda. Fue un constructor y un tejedor de diferencia, de puentes, de posibilidades. El amigo, el político, el edil, el activista. También entendió que la política tiene mucho de emoción. El maestro que nos enseñó a hacer la política del amor. Entendió muy temprano que las grandes causas, los grandes sueños solamente se pueden empezar a hacer realidad empezando en territorios muy concretos, muy específicos. A él le gustaba mucho el contacto con la naturaleza, él era muy, muy de ese tipo de planes, digamos. Era un enamorado chapinero. Sebastián cambió la historia en la cual se hacía el activismo LGBT en Colombia. Vamos a lograr un chapinero en torno diverso, un chapinero que respete y reconozca los derechos